Hoy es domingo 19 de febrero, ya estamos saliendo de Guanajuato. Ayer llegamos en la tarde. Primero nos registramos en este hotel. Creo que es uno de mis hoteles favoritos, está muy padre. El punto importante de venir a Guanajuato era la carrera. Lo primero fue conseguir el kit de Sandra, que se la habían recogido. Luego yo tuve un momento de felicidad con un coche. Va a ser el día más feliz de Fernando. Porque por fin vamos a llegar a la tienda de Buff, que ahora sí está abierta. Otra parte padre de la carrera de ayer es que fue la primera carrera oficial de todo el clan corredor juntos. Falta poco para salir, está aquí todo el clan, Trail Bastards y Lily, que nos dejó guardar el coche en su casa. Y después de eso ya fue momento de integrarnos a la salida para dar inicio con la carrera. Ya cuando acabé la carrera, tuve mi momento de fanboy cuando vi a Pablo Vigil. Señoras y señores, el hombre y la leyenda, Pablo Vigil. La leyenda muerta. Gracias. ¿Te gustó la carrera, Pablo? Me encantó la carrera. Fantástico, fuerte, bonita, interesante, única, fatal. Era como una novia. Todo lo que escribí de la carrera era como una novia que tenía. Única, bella, fatal. Otra parte padre de la carrera de ayer es que fue la primera carrera oficial de todo el clan corredor juntos. ¡Hagamos clan! Y es que la carrera de Buff es algo que si no preparas muy específicamente sí hace que veas tu suerte. Por ejemplo, yo hice 1:22. ¿Tú cuánto hiciste? No he checado, la verdad, pero me fue bien, supongo que 1:30. 1:35, no sé. O sea, en mi caso yo me sentí muy agotado, creo que no me recuperé bien desde el ultrascenso de hace 2 semanas. Otro objetivo que teníamos, bueno, yo tenía además de la carrera, era pasar una noche de fiesta o parranda aquí en Guanajuato. Yo nunca he ido a un bar ni un antro, entonces Sandra era la encargada de llevarme a un... Se logró el cometido. Sí, es que, ¿sabes qué? Me gustó el bar al que fuimos porque no era como... O sea, había una banda tocando en vivo, tocaban aceptable y no estaba tan fuerte. O sea, realmente disfruté estar ahí el tiempo. Cuando salimos del bar pasó la cosa más random que podía ocurrir. Eran las 3:30 de la mañana y esto iba por la calle. ¡Bravo! ¡Eso! Ahí hubo un momento en la carrera que cambié de co-host. El nuevo co-host. Bye, Sandra. ¡Ay! Y ese fue nuestro fin de semana de fiesta loca, hotel bonito y la carrera principalmente la carrera de Buff. ¿Vamos a pizza? Ok. Bye.